Bienvenidos a casa de deportes y bienvenidos al episodio número 21 con el West Ham United, los Hummers de la Premier League, el West Ham United y nos enfrentamos al Chelsea en el estadio del West Ham Bowling Ground, Upton Park, Derby la FA quiere vernos eliminados de la Capital One Cup. Primero nos ponen al Manchester United a quienes vencimos en penales y después nos ponen al equipo al que amamos muy en el fondo. Obviamente el West Ham es el equipo con el que todas nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestras ilusiones están presentes, pero no puedes negar el amor que tienes al equipo que apoyas y el Chelsea lo es y José Mourinho es el técnico por el cual, por quien Carlos Reynoso decidió convertirse en entrenador de fútbol y aquí se tiene que enfrentar a él en un duelo de eliminación directa y saca prácticamente su cuadro de lujo y nosotros presentamos al cuadro número B como lo vamos a ver aquí en pantalla, es definitivamente el cuadro número B ahí Armstrong en, en en el enganche Iñaki Williams que quiere ganarse su lugar en el puesto A, en el número A. Blackett, Tompkins. Tenemos un equipo bastante interesante. Pero vean al del Chelsea. Vean al del Chelsea. Sí, probando algunos jóvenes como Nathan, como Meruo. También está Piazón. Vean, es como la, la mafia brasileña, como le llaman algunos jugadores del Chelsea. Ahí en el tridente de volantes. Pero vean aquí por la banda a la izquierda Alexander Butner que busca a Ener Valencia. que puede hacer Ener Valencia? Ener Valencia con el balón. Conduciendo, llegando a línea de fondo. Le quitan el balón. Pero muy atento. A lo que puede hacer Miquel Antonio No pierdan de vista Miquel Antonio roba el balón Intercepta ¿Quién se equivocó? Sí, Ivanovich Y el gol es de Armstrong Gol del ex Newcastle Que debuta así en el, en el estadio del West Ham Con el West Ham Enfrentando al Chelsea. Qué momento para anotar tu primer gol con el West Ham Armstrong. Elegiste muy bien. Muy, muy buena jugada de Mikael Antonio. Atento a Ivanovich que se ha estado equivocando en esta realidad o esta mística desde el año pasado si consideramos lo que está sucediendo en la realidad. Y aquí estamos un año adelantados, una temporada adelantados, por decirlo mejor. Ahora nosotros nos lanzamos al ataque y una vez más. Y este es Iñaki Williams que jala el balón. Y ojo que Iñaki Williams entra al área y le da el balón a Armstrong. Que intenta rematar, pero en el fondo Tibúa corto a Courtois. Armstrong. Iñaki Williams haciendo sentir su presencia. Ahora es Mikael Antonio que había robado el balón. Y aquí sale avante esta jugada. Ojo con la jugada de, Iña de Antonio. El pase para. Harrison Red! El pelirrojo de oro. No, ese chiste. Es más, sería como el pel, el pelirrojo de bronce o algo por el estilo, ¿no? No, pero ese chiste ya no hay que usarlo porque después de por sí es malo, pero hacerlo más malo es. Peor. <laughs> y ven aquí al Chelsea. Intentaba, intentaba, pero nosotros encerrados atrás. Fábregas que entró de cambio. Y ven aquí a Tyler Blackett, como le dice a William. No, señor, váyase de mi casa. Y escupe ese balón lejos. Eliminamos al Chelsea. No puedes con nosotros, FA No podrás eliminarnos así de fácil. Con la afición que tenemos. Con los fichajes que hicimos. Con los jugadores que ya teníamos. Con Carlos Reynoso. Con el cuerpo técnico. Con los leales youtuberos. Hace falta más que el Chelsea de José Mourinho para eliminar a Carlos Reynoso Armstrong. Felicidades, que genial sea tu corte cabello en el FIFA y que genial gol te aventaste hoy. Pero también en el calendario, obviamente esto no se iba a quedar así. Esto no se iba a quedar así, así que decidieron reprogramarnos un partido para tres días después de este partido contra el Chelsea. Yo decía, ok, ok, no hay, no hay ningún problema que nos reprogramen el partido. Pero ¿qué equipo es? Si, si puedo preguntar. Y obviamente mi secretaria sexy me dijo que era nadie más y nada menos que el Manchester City. Alan Smith me, yo, yo, yo veo lo que estás haciendo, yo puedo ver a través de tus ojos. Sí, y y tú quieres tú hacernos tú ver mal porque no somos un equipo mediático, por decirlo así. No somos un equipo mediático. Le estamos trabajando por serlo. Y partidos como este son donde les va a salir el tiro por la culata y vamos a salir avantes vamos a salir a luchar como guerreros a morirnos en la cancha a dejar todo a sudar y sangrar la camiseta porque así es como se debe de jugar el fútbol con amor y con muchísima muchísima pasión con ganas con entrega y divertirnos al máximo lo más importante que todo eso sea divirtiéndonos y en una cancha como el Etihad Stadium claro que nos vamos a divertir con un equipo donde te enfrentas a Kevin De Bruyne a Raheem Sterling entiendo por qué en la banca y karim benzema karim benzema y el kun Agüero en la banca y wilfred boni y arranque o sea él, a mí me gusta mucho en el swansea en el manchester city para mí no ha hecho nada y tienes a Karim Benzema un agüero en la banca. O sea, ¿qué, qué, qué estás pensando, Pellegrini? Sigue siendo Pelegrini. Ya no, no lo corrieron ni contrataron a Guardiola. No sé quién sea, pero cualquiera de los dos está equivocándose mucho. Nosotros presentamos el 11 que mejor nos ha funcionado. Pero con la inclusión de Iñaki Williams. Probando a Iñaki Williams. A ver si nos funciona. Un partido muy, muy aburrido. Tengo que admitirlo. Vean, esto era la jugada de mayor peligro en el primer tiempo. Vean aquí muy bien Saido Veraino adelantándose y ganando ese balón. Torgan Hazard con el contraataque. Saido Veraino ve que Aaron Creswell hizo la corrida desde atrás, pero. No funcionó en nada Y esto fue lo más peligroso del primer tiempo Nos vamos a hacer el segundo tiempo Es el Manchester City con el balón Wilfred Monique encuentra a Kevin de Bruyne que prueba KG de fuera del área Y casi sorprende a Adrián Ojo con el 17 del Manchester City Que lo ha hecho Bien, lo ha hecho bien el Manchester City en la realidad Pero por lo, por lo que se pagó yo espero un poco más eh, Cada vez más y creo que va por buen camino, eso sí. Vean aquí este contraataque: el contraataque de la muerte del West Ham. Este sello de la casa. Este es un movimiento personal. Como en la WWE. En Iñaki Williams. ¿Cómo hace esa jugada? Iñaki Williams que encuentra a quien? ¡Asaído Veraíno! ¡Nos funcionó el cambio! Iñaki Williams encontrando a Saído Veraíno por la banda de la derecha. Contraataque 101, aprendiendo cómo contraatacar con Carlos Reynoso. Saido Veraguino afirmando la gran obra maestra de Iñaki Williams y del fútbol colectivo. Ojo con el fútbol que está trayendo el West Ham a la mesa, a la mesa del fútbol internacional. Y vean, tiro de esquino cuando se acaba el partido. Entró Dimitri Payet de Cambio. ¿Quién va a rematar? Winston Reed, Bartra, no. Iñaki Williams, sí señor, gol del ex Athletic de Bilbao. Vean al público que hizo el viaje celebrando el gol del reciente fichaje, el que podría ser catalogado, catalogado como el fichaje bomba del West Ham. Así remata, sí, 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 sí. Caballero salió a agarrar mariposas. Caballero salió a, a pues de veras, nomás a salir, ¿no? Quería que lo invitaran sus amigos a salir a alguna fiesta, a algún antro. <coughs> y solo salió ah, o sea, nada Iñaki Williams con su altura aprovechó bien Dimitri Payet con la asistencia te aplaudo va a haber una competencia muy fuerte por el puesto del once inicial entre Iñaki Williams y Dimitri Payet Caballero, por favor, de, de por sí casi no juegas y sales a hacer esas. Bueno, en el FIFA eres el titular indiscutible. No Pero bueno, le ganamos al Manchester City en un partido de verdad malo. Que al final, literalmente al final, los últimos 80 minutos, al que se le llama el Fergie Time, para los aficionados de la Barclays Premier League, logramos sacar el triunfo en el Etihad Stadium. Y vean, esto es a lo que me refería. Los únicos dos tiros que tuvimos fueron los dos tiros a puerta que anotamos. Sí, eso, eso. Lo puedes catalogar como contundencia, pero también, Carlos Reynoso, como ya decíamos, estamos intentando trabajar también en la parte del fútbol espectacular. Eso lo llamo, lo podríamos catalogar también como suerte. Pero es, al final de cuentas ganamos. Ganar es ganar. Carlos 2015, y nos vamos a los entrenamientos de esta idea que les había planteado en el episodio pasado. Este es el equipo sub 21. ¿En qué va a consistir el equipo sub 21? Mientras le estaré leyendo en sus comentarios de este episodio a quienes quieren que entrene, que no sea del equipo sub 21, van a ser jugadores sub 21 como Armstrong, como Barker, como Blackett, que vamos a estar entrenando a todos y cada uno de ellos, intentando progresarlos. Esto es parte de nuestro trabajo y cantera que también estamos llevando. Muchos me dicen, ya deberías poner una cantera. Si tenemos una cantera, tenemos a Jordan Thompson, un portero bastante prometedor inglés que lo tenemos herido. Entre otros jugadores, argentinos, mexicanos, de la República de Irlanda. Tenemos a bastantes jugadores en la cantera. Se los puedo mostrar en el siguiente episodio. Pero también vamos a estar trabajando con eso probablemente en esta sección del equipo sub-21, donde les digo vamos a estar trabajando a jugadores de menos de 21 años y vamos a intentar mejorarlos y vamos a probarlos poco a poco en el primer equipo. De repente también vamos a meter jugadores sub-23 porque también... Se da mucho en la Premier League que se prueben jugadores hasta de más de 23 años en tu equipo sub-21 que los entrenes con ellos porque obviamente queremos crear toda esta rivalidad, todo este entrenamiento. Con Ahí estoy buscando otra palabra. Esta competencia, competencia, no sé qué le pasó a mi diccionario mental. Eh, toda esta competencia en este equipo para desarrollar el talento. La, la academia del fútbol, como se le conoce también al West Ham en Inglaterra. Vamos a trabajar con estos jugadores. No necesariamente tienen que ser canteranos para trabajar con jugadores jóvenes. Le pueden preguntar al Arsenal eso muy bien que ahí tienen un ejemplo reciente Héctor Bellerín, y pues bueno, nosotros vamos a estar haciendo eso, además de los entrenamientos del primer equipo, que ustedes son los que eligen en la sección de comentarios, los nombres más sonados son los que estaremos entrenando además del equipo sub-21. En la sección de comentarios también me gustaría saber qué opinan de esta idea, y ahora nos enfrentamos en la Europa League al Copenhague, después de enfrentar al Chelsea y al Manchester City, en el que en el papel es un equipo más débil que nosotros, en la Europa League eso sí todo puede pasar en el fútbol y en las competiciones europeas como la Europa League y la Champions League aún más, como que ese todo puede pasar en el fútbol, se duplica, se eleva al cuadrado. Y el Copenhague, que tiene un jugador muy peligroso como Cornelius, que en todos los FIFA lo lleva haciendo muy bien. Y en ¿verdad? este FIFA no es la excepción. Seguramente nos van a querer complicar en nuestra cancha después de años de que no hubiera competiciones europeas en el Upton Park. Regresan. Y el primer balón es para Adam Armstrong, que está encendido. Death está on fire. Vean aquí la jugada que estamos organizando individual y prueba. Prueba ahí en la boca del área. Y Adam Armstrong no se lo puede creer. Él también quiere competir por puesto en el equipo titular. ¿eh? Se lo está se lo está de veras haciendo pensar al cuerpo técnico del West Ham. Siguiente jugada, este es Chikuku yete que encuentra a Adam Armstrong. Adam Armstrong con Matt Jarvis, ojo con la recepción de Jarvis, ojo con el control de Jarvis, ojo con Jarvis. Jar Jarvis creyéndose en Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Lucas Podolski. no sé por qué dije Lucas Podolski. Quería decir Thomas Müller, Thomas Müller, alguien, Robin Douglas, Costa, Neymar, Suárez, deslatan. ¿Qué le pasó a Matt Jarvis? Se comió todos esos. Viene aquí el remate. <coughs> Quiere provocarle un microinfarto a Carlos Reynoso Armstrong. Si metías ese gol Armstrong, te ponía en el 11 inicial, te lo juro, pero no lo metiste. Así que todavía tienes que seguir luchando por tu puesto. Y no lo puedo creer, la listo Esto es también de lo hermoso el fútbol. Mil y un cosas que hacen hermosos al fútbol. Carlos Reynoso, tomo uno. Cosa 757. El fútbol nos da sorpresas como que el West Ham empata con el Copenhague 0-0 después de haberle ganado al Chelsea y al Manchester City. Hashtag fútbol, hashtag yo lo Así termina el partido con un empate de sorpresivo y más después del envión anímico que traíamos de ganarle a esos dos grandes equipos en la Capital One Cup y en la Barclays Premier League. En Europa League eh, está bien porque el Milan empató su partido con el Bar Ella Varsovia. Así que todo se mantiene prácticamente igual. Aquí les muestro la tabla de la Barclays Premier League, donde sorpresivamente el Chelsea, a quienes eliminamos en la Capital One Cup, son los líderes. Nosotros estamos en tercer lugar, un honrado tercer lugar después de lo que estamos haciendo y que poco a poco obviamente queremos seguir escalando. El Arsenal como siempre, no ganando la Barclays Premier League. Chiste de Barclays Premier League. Ah, para todos los que la siguen, no ven a decir, odio al Arsenal de veras. No, no lo odio al Arsenal. Es obviamente un rival. Y aquí ven, tenemos en la tabla los mejores anotadores. ido Veraino, que está on fire. Está on fire. ido Veraino. Y en las asistencias vemos que va a aparecer Dimitri Pagli. También por, va a estar por ahí Manu Lanzini. Y de ahí debería estar Torgan Hazard. Pero no, está ahí. Williams que también lo ha hecho de maravilla ya se está adaptando al sistema de reynoso al fútbol inglés al fútbol de espectáculo de los Hammers de la Premier League este es el informe de plantilla donde vamos a ver quiénes han progresado vemos a, a Mark Bartram muy bien y también las estadísticas en todas las temporadas todas las temporadas en todas las temporadas ya lo dijiste dos veces perdón en todas las competencias que hemos disputado en esta temporada 2016-2017 se ha ido ver ahí, ¿no? como les decía falla Vean ahí a Rob Green en Air Valencia que está en un estado de forma malo y lo comprendo. Ojo que ahí Gary Hooper le puede pelear ese puesto, inclusive Armstrong. Atento a Valencia, hay que subir tu nivel. Y aquí ya llegamos a los jugadores que están cedidos. Bueno, Brandon Barker también no entiendo porque sale con una forma mediocre ha hecho muy bien. Eso tampoco entiendo a veces del FIFA. Y estos son los que ya están cedidos acá abajo de Matt Jarvis. Ahí están. Ahí está Jordan Thompson, el que les decíamos que es canterano. Hola, youtuberos. Eso es todo por este video. Mañana va a haber otro video de FIFA. Muchos de ustedes me preguntaban, Carlos. Que no ayer tocaba FIFA y por eso es muy importante seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla, miren, ahí están. Por eso, es importante, no es porque quiera tener seguidores, no es porque quiera, porque de verdad respondo preguntas que en el video de ayer, muchos preguntaban, Carlos, ¿por qué no subiste FIFA? Y las respondo en las redes sociales, la ley a todos", por eso es importante seguirme, me puedes seguir en Twitter, en Facebook, de preferencia, a las dos te lo pediría y eso sí me ayudaría mucho, pero eso es para responder las preguntas. Obviamente, te voy a volver a responder en la sección de comentarios. Pero sí me gustaría evitarme esas respuestas, ¿no? Que ya ahora sí me siento como un maestro cuando dicen ya lo Ya se lo dije a alguien y tú por estar platicando, o en este caso, por omitir mis recomendaciones, no escuchaste. No es un reclamo, no es un regaño, es una recomendación. La ley de youtubers, eso es todo por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enteros de todas las toda la actividad de los canales. Case deportes, Case Gameplays, que por cierto vayan a ver Case Gameplays. Todos los días es que estoy haciendo contenido que me encanta, me fascina. Hay que seguir en este road. Tu 40 mil suscriptores, cada vez estamos más cerca antes del aniversario de Casa de Deportes. ¿Cuándo es el aniversario de Casa de Deportes? 20 de diciembre, si no me equivoco, de... Bueno, 20 de diciembre, ya cumplimos tres años en YouTube. Wow La listuvieron. no olviden comer frutas y verduras. así que ahí no solemos.